Gobierno Regional de Ayacucho. Gestión con vocación de servicio. Efectivamente, el día de hoy es un día histórico para nuestra región de Ayacucho. Es un día histórico porque tenemos con nosotros a los integrantes de esta importante Comisión de Transportes para resolver definitivamente el problema de los hermanos trabajadores de la M1 de nuestra región. Lo contento que estamos aquí nosotros, porque fue el clamor de todos esos dirigentes que nos han seguido en Lima, en Ancash, en Ucayali, en Huánuco, en Puno, en Tacna, hoy aquí en Ayacucho, y el martes cerraremos en Cusco, donde, señores transportistas, la formalización es lo que viene persiguiendo. Quizás por escaparnos de la Policía Nacional, de la Central, de Tolerancia Cero, tenemos que trabajar en horas inadecuadas, salir de nuestra ruta a las 2 de la mañana para no encontrarnos más allá al policía, a la Central y a la Tolerancia Cero. Por eso que nosotros quizás sufrimos robos, muertes, desapariciones de automovilistas. Y eso debe desaparecer gracias a esta formalización de la M1 en Ayacucho. Aquí lo que ustedes han querido escuchar, necesitamos ese proyecto de ley que nos formalice. Ese proyecto de ley, señores dirigentes, los que pudieran estar, el día martes 20 estaremos entregando la aprobación final para entregarla el día miércoles a la Presidencia del Congreso de la República. Tenemos el derecho al trabajo y es una ley no para una región ni dos regiones, ni para una agencia de transportes, una empresa, no. Es para todos los transportistas del país y sé que el país va a premiar a todos. Muchas gracias y la ley ya es de ustedes. Gracias. Gobierno Regional de Ayacucho. Gestión con vocación de servicio.